Bienvenidos nuevamente a Generando Lazos, Divulgación y Sociedad, un evento creado por RIDED. En este espacio buscamos presentar a diferentes organizaciones de divulgación y difusión científica en el Perú. Mi nombre es Andrés Millán y en esta oportunidad estaré como moderador. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tendremos como invitados a la organización Ciencia en tu Comunidad. Esta ocasión, Noelia y Edna son quienes nos acompañan como cofundadoras de Ciencia en tu Comunidad. Ambas son egresadas de procesos químicos y metalúrgicos de TechSoup y comparten esta iniciativa. Gracias por aceptar el día de hoy estar con nosotros y brindarnos una pequeña entrevista. Sin más preámbulos, le damos el pase a Noelia, por favor. Sí, muchísimas gracias por la invitación a todos los organizadores. Y bueno, como ya comentó un poco, yo soy Noelia, yo soy cofundadora de Ciencia en tu Comunidad y en esta oportunidad también me acompaña mi compañera Emma. Bueno, comenzamos. Siempre usamos esta frase que quizás muchas organizaciones también lo tienen muy, muy en cuenta, que sin ciencia no hay futuro. Nosotros iniciamos nuestras actividades en diciembre de 2019, realizando divulgación científica en asentamientos humanos. ¿Y cómo inició todo eso y cómo nació? ¿Cuál es la idea? Cuando yo estaba en la carrera, muchos vecinos míos, yo vivo en un asentamiento humano que se llama Hatari Yacta en el Agustino, en Lima, tocaban mi puerta y pedían ayuda para que sus niños puedan aprender algo de química, algo de física o matemática, porque tenían mucha dificultad. Y entonces decidí empezar a hacer algunos talleres con el fin de que pueda enseñar la ciencia de manera más divertida. Ya había tenido experiencia en otras organizaciones que también hacen lo mismo, divulgación científica. Y entonces quise plasmar eso en el local comunal, en el lugar donde yo vivo. Así que la foto que vean aquí son tres vecinas mías. Les empecé a explicar un experimento sobre los estados de la materia. Y les pregunté cómo es que esto se relacionaba con su vida diaria. Al inicio no pudieron responderme la pregunta, pero luego cuando yo a ellas empezaron a experimentar, o sea, a tocar y observar, ya se dieron cuenta más o menos cuál era la respuesta. Y es ahí donde yo dije, no era la forma en cómo ellas habían aprendido y no es que ellas no sabían la respuesta. Así que con esa idea nace Ciencia en tu Comunidad, una organización que hace divulgación científica para niños y niñas, especialmente de sectores vulnerables, como asentamientos humanos, para que estos niños y niñas sean agentes de cambio en su comunidad. Aquí hay unas fotos que hacíamos de manera presencial los talleres. Pero como todas organizaciones o todos nos topamos justamente en este contexto, que es la pandemia, y para muchos resultó de cierta manera una dificultad, pero para nosotros fue una gran oportunidad, la nueva normalidad. Así que hasta antes de la pandemia nosotros hacíamos talleres de divulgación científica, pero luego empezamos a ver nuevas oportunidades y abrimos un área que es de difusión científica. En el área de divulgación científica empezamos a trabajar junto con aliados. Nuestros primeros aliados fue la Municipalidad de Lima. Ellos nos dieron la oportunidad de Lima Educación de poder justamente visibilizar los talleres que hacíamos, ¿no? De divulgación científica para niños. Entonces, aquí hay algunas fotos. Y claro que fue un reto poder llevarlo presencial a lo virtual, porque trabajar con niños no es fácil. Entonces, se tiene que tener un cierto método de trabajo o tener también en cuenta qué experimentos utilizar, que ellos puedan tener al alcance de todos, ¿no? O sea, los materiales. Y sí, empezamos a hacer una investigación de qué materiales se podría utilizar desde casa. Entonces, aquí también hemos hecho trabajo con otras organizaciones, por ejemplo, la ONG Educate for Perú, que es de Trujillo. Entonces, hemos llegado allá a Trujillo justo a trabajar esos talleres. Y otros como Women Can Do, que es una iniciativa que empodera trabaja en empoderar a niños, a niñas, mejor dicho, y jóvenes en ciencia y tecnología. Aquí hay otros de los talleres que hemos hecho. En paralelo, nosotros nos dedicábamos solamente a hacer ciencias básicas, que es física, química, biología y matemática, pero es una oportunidad de poder abrir el área de tecnología, donde ahora utilizamos software como Tinkercad, donde los niños pueden trabajar en diseñar sus propios, por ejemplo, su propia molécula, su propio virus. Aquí le hemos hecho, por ejemplo, algo súper divertido, que es la batalla del coronavirus, donde ellos podían diseñar, por ejemplo, ese coronavirus aquí que pueden ver en Tinkercad y luego aquí unas vacunas. Entonces, les llamó mucho la atención poder trabajar de esa manera y también comprendían ese contexto que estamos viviendo, ¿no?
También nos dieron la oportunidad este mes, en octubre, de llegar a Bolivia. Hemos hecho contacto justamente con una organización allá en Bolivia que fomenta también la ciencia y tecnología, pero en este caso con temas enfocados al espacio. Así que hemos hecho algunos experimentos como de química y biología, pero sí enfocados al tema de lo cósmico, por ejemplo. Entonces, hasta el momento, nosotros en el área de divulgación científica, desde marzo de este año, porque lo ponemos desde marzo, porque es como ahí empezamos a tener el boom como para que llegaran a más personas. Hasta septiembre de este año, hemos beneficiado a más de 250 niños y niñas de todo el Perú. Hemos realizado 20 talleres y hasta el momento hemos trabajado con más de 30 voluntarios conectados de diferentes regiones del Perú. Y ahora tenemos invitaciones de Perú Conciencia para noviembre. Lo más bonito de todo también de aquí es que nosotros, al trabajar con voluntarios que son de diferentes regiones, nos dan otras perspectivas de cómo está la ciencia en otras regiones, como Huancavelica, Puno, Cajamarca. Entonces, ellos también nos brindan sus conocimientos para que nosotros podamos tener en cuenta que tenemos que replicar lo que hacemos aquí en otras regiones. Y claro, nuestro objetivo en sí es hacer la descentralización de la enseñanza de las ciencias, ¿no? Ahora sí. Claro, buenas noches. Continuando con la presentación de Fátima. Bueno, yo soy Emma y bueno, también les voy a hablar acerca de los aliados estratégicos que hemos venido conectando mediante, por ejemplo, ¿no? Women Can Do y Educate for Perú son aliados que hemos contactado, al igual que la Municipalidad de Lima, para el área de divulgación, ¿no? Que en un principio ellos también nos ayudaron a poder mejorar incluso los talleres que nosotros veníamos brindando, ¿no? De manera presencial y ahora de manera virtual, ¿no? Entonces, aquí también se muestran otros aliados que hemos contactado, también de difusión, del área de difusión científica, porque como saben, no solamente realizamos divulgación para niños, sino que también difusión, tanto para docentes como jóvenes universitarios. Entonces, aquí se puede observar que nosotros hemos identificado esta necesidad también de los jóvenes universitarios de acceder a cursos de herramientas y metodologías de investigación científica y también en el caso de docentes, cursos de plataformas y simuladores tecnológicos, así como herramientas virtuales que puedan usar en su clase, ¿no? Entonces, estas necesidades nos ha llevado a también poder diversificar, ¿no?, los servicios que estamos brindando. Aquí podemos ver que el modelo que estamos llevando ahora es ofrecer estos cursos de plataformas, simuladores y también mentorías en metodologías de investigación para también poder financiar, ¿no?, los talleres de ciencia gratuitos que venimos realizando de la mano de voluntarios conectados de diversas regiones del Perú, porque como saben, esos talleres conllevan también unos materiales, ¿no?, que pueden, si bien es cierto, ser caseros, pero necesitan, ¿no?, tener acceso. Aquí podemos ver los cursos virtuales de plataformas. Hemos contactado más de dos docentes a nivel de Perú y también de Latinoamérica. En el último curso que realizamos, ya hemos llegado a cerca de 300 docentes beneficiados, ¿no?, en total hasta el momento, y también a jóvenes universitarios, ¿no?, acerca de también 250 aproximadamente, en cuanto a herramientas y metodologías de investigación científica, que ahora es muy solicitado, ¿no?, porque están en tema de la realización de la tesis, sus proyectos, y necesitan, ¿no?, de estos cursos. Y aquí se puede ver un poco más de las cifras, también actuales, ¿no?, porque de hecho hemos continuado realizando estos talleres, más de 450 docentes beneficiados, y también más de 25 webinars. Entonces, aquí estas capacitaciones se vienen actualizando, ¿no?, porque cada mes llevamos nuevos programas, ¿no? Y bueno, comentarles también que justamente recién somos uno de los ganadores de la décima edición de Protagonistas del Cambio. Aquí Fátima fue nuestra representante y podemos ver la foto y el logo de Ciencia en tu Comunidad. Eso también fue todo un proceso, postular y llegar a ser uno primero de los 20 finalistas y luego de los 10 ganadores. De hecho, que hubo un contacto con otras organizaciones que se dedican a hacer también labores de responsabilidad social, y fue muy enriquecedor, ya que también nos dieron capacitaciones y mentorías de cómo mejorar el proceso que venimos realizando, ¿no?
Entonces, eso básicamente. Y bueno, ahora en la actualidad estamos llevando el programa de también mentorías de WISE, donde podemos ver una asesoría más también de financiera y todo lo demás para poder mejorar la estructura que tenemos, ¿no?, en Ciencia de tu Comunidad y hacerla más que nada diversificar los servicios que brindamos. Como podemos ver, nosotros tenemos tres áreas que lo pueden ver ahí en las diapositivas: divulgación científica, y nuestro público objetivo son los niños y niñas de aproximadamente de educación básica regular nivel primaria, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que nosotros también estamos realizando actividades de fiestas científicas virtuales, y bueno, eso es en divulgación y en difusión. Venimos y continuamos llevando los cursos sobre metodologías de investigación científica, en cuanto a herramientas tecnológicas también, la tercera área que se ha abierto, los cursos sobre plataformas y simuladores tecnológicos hacia los docentes, tanto de primaria y secundaria, ¿no? Y podemos ver de nuevo aquí que estas actividades, estos servicios que estamos comenzando a brindar, va a ser para los talleres de ciencia gratuitos que venimos brindando, ¿no? Siempre en los programas que establecemos, todos han sido gratuitos, mediante los voluntarios y mediante nosotros mismos, ¿no?, como Ciencia en tu Comunidad. Y bueno, este es el equipo. El equipo viene conformado ya como cofundadoras, Fátima, Juliño también, que aunque no esté presente, también es cofundador, mi persona, y otros coordinadores de diversas áreas, de matemática, de física, química, biología, y los voluntarios que nos ayudan siempre a poder brindar estos talleres, a poder dar estos cursos y capacitaciones. También un agradecimiento especial hacia ellos. Ahora hemos tenido nuestra segunda convocatoria, estamos recibiendo nuevas personas de diferentes universidades, y es una experiencia realmente enriquecedora porque vamos generando nuevos lazos y mejorando también los programas que brindamos, ¿no? Porque ellos nos dan sus ideas, sus perspectivas, y así Ciencia en tu Comunidad va encaminándose, ¿no? Y bueno, ahí está el número de contacto, también en la página de Facebook, que nosotros publicamos las actividades, ¿no?, donde pueden ver también lo que recientemente proyectamos hacer y lo que venimos haciendo, ¿no? Eso sería todo. Gracias. No, excelente el trabajo que están realizando. Realmente que más de 250 niños desde marzo, con 20 talleres y 30 voluntarios hasta la fecha, es increíble el trabajo que están realizando. Más que felicidades de el trabajo que están llevando. Veo que están teniendo también como última actividad, creo que han tenido el diseño de nuestro ADN en Tinkercad. ¿Nos pueden hablar un poquito de eso, la última actividad que ha habido en octubre? Sí, claro. Nosotros hemos justamente ya identificando qué temas podemos aplicarlo con Tinkercad, ¿no? Porque la idea es que aprendan primero los conceptos básicos de un tema relacionado tanto a física o química. En este caso hemos elegido el tema del ADN. Entonces ellos primero aprenden ciertos conceptos básicos y luego ya enseñamos el software, cómo utilizar, y el tercer día, porque son tres sesiones, el tercer día es donde ellos aplican cómo poder diseñar. Entonces cada persona, pues son talleres más personalizados con los niños. Primero, como les digo, aprenden los conceptos básicos, segundo, aprenden qué es el software, cómo utilizarlo, y luego ya lo aplican. Entonces así hemos estado trabajando. Y también, como había mostrado unas diapositivas anteriores, hemos trabajado, por ejemplo, en la batalla del coronavirus, donde ellos diseñaban el coronavirus. Primero diseñamos justamente qué es todos los temas relacionados al coronavirus, y luego ya ellos aprendían el software y diseñaban, por ejemplo, el coronavirus con la vacuna, y hacían con una guerra, algo así. Entonces fue súper divertido, en verdad, que ellos puedan participar. Excelente. ¿Cuál crees que es el reto entonces al trabajar con niños, ¿no? Porque el tema de divulgación, si bien es cierto, es que es importante comenzar con ellos, pero ¿cuál es el mayor reto al trabajar con niños? Y de Emma. Emma, por favor. Sí, mira, la mayor dificultad que hemos tenido, incluso ahora que ya nos hemos trasladado a formato totalmente virtual, es captar la atención durante todas las sesiones que nosotros brindamos en Ciencia en tu Comunidad, ¿no? Porque si bien es cierto, los niños pueden acceder a la clase, pero es difícil y es también un reto para nosotros, y ha sido un reto mantener esa atención, ¿no?, del niño. Entonces,
Para ello, nosotros estamos aplicando un método lúdico en nuestras sesiones, ¿no? En el cual nosotros los hacemos participar mediante plataformas como Kahoot o Quizzes, que ofrecen una competencia sana entre ellos para que ellos puedan demostrar también lo aprendido y se conecten mucho más con los términos que han aprendido, mucho más con las, digamos, con las áreas en las cuales se ha explicado, con los temas. Entonces, esa ha sido la principal dificultad y es por la cual nosotros seguimos trabajando, seguimos mejorando en la metodología también, ¿no? De enseñanza en el caso del área de divulgación, porque es difícil mantener y bueno, llevar una clase de calidad, una sesión de calidad mediante experimentos, ¿no? En el caso de divulgación. Claro, hacerlo más visual, como me comentas, ¿no? Claro, más práctico para visual, que los chicos puedan entenderlo. En este caso, su carrera de ustedes vienen de procesos químicos y metalúrgicos. ¿Cómo enfocan esa carrera para la parte de divulgación? Sí, nosotros, si bien es cierto, estudiamos esa carrera técnica, nosotros vemos directamente las aplicaciones, ¿no?, de los conocimientos teóricos a nivel industrial, que es el enfoque directo de nuestra carrera. Asimismo, hay otras carreras que están de los miembros de Ciencia de Comunidad, que ya son ciencias básicas, ¿no?, tecnología, que nosotros encontramos, ¿no?, en todo ello, en poder mostrar de que la ciencia no solamente puede ser teórica, sino más aplicativa. Tú puedes ver el fenómeno que está ocurriendo de manera visual, ya sea mediante una representación, ya sea mediante digamos, una maqueta, un experimento, un taller. Entonces, tú puedas verlo, ¿no? Y al momento de ver ese fenómeno, digamos, quedar ese conocimiento, quedar ese aspecto, ¿no? Entonces, y aparte de que la divulgación para nosotros es una responsabilidad social que venimos asumiendo también junto con el trabajo y compromiso de todas las personas, ¿no?, que nos están apoyando. Entonces, es justo eso, darle ese enfoque, ¿no?, de compartir eso que estamos aprendiendo en nuestras carreras hacia una perspectiva de divulgación científica, ¿no? Genial. El tema de cuando han iniciado ustedes esta idea, este proyecto, ¿qué tipo de apoyos han tenido? ¿Qué personas han participado y cómo han llevado a bien el sacarlo adelante hasta el punto que están ahorita? Sí, si bien es cierto, al inicio solo fuimos pocas personas, fuimos tres, ¿no? Fátima, Yulina y mi persona. Nosotros también teníamos, digamos, contactos con otras universidades, ¿no? Por ejemplo, Fátima tenía muchos amigos que estudiaban ciencias básicas, ¿no? En la Universidad también San Marcos, en Villarreal. Entonces, contactó justo a personas que sabían que tenían esa pasión por la divulgación científica y que eran capaces de asumir el reto desde cero, ¿no? También, y llevar a la organización por un buen camino. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros comenzamos con un taller, luego diversificamos las áreas, luego realizamos mucho más talleres con esa ayuda, ¿no? Con esa ayuda con personas que están alineadas a nuestros objetivos de hacer divulgación científica mediante experimentos, ¿no? Entonces, ese ha sido el apoyo que hemos recibido también de otros estudiantes, egresados, que han sido, si bien es cierto, nuestros en un principio conocidos, pero luego mediante convocatorias ya también nos hemos contactado mucho mejor, ¿no? En redes sociales y todo ello, y hemos recibido un buen apoyo desde esa parte, ¿no? Sí, pero recalcar un poquito, lo que hemos hecho hasta el momento no hemos recibido ni un apoyo, todo ha sido con recursos propios, y eso siempre es un orgullo para nosotros, incluso cuando ganamos protagonistas del cambio. Se sorprendieron mucho que nosotros pues no hemos tenido ni un financiamiento de por medio. Nosotros hemos tratado de buscar, por ejemplo, experimentos que tengan, o bueno, que utilicemos materiales caseros, que sean accesibles en casa o reutilizables, para que ellos puedan aprender esos conceptos básicos que quizás no han entendido en el colegio. Nuestro objetivo más que al inicio fue poder complementar la metodología de enseñanza de las ciencias que ellos aprendían en el colegio. Entonces empezamos a buscar la manera en cómo, cuando llevamos el tema virtual, aplicarlo, sí, porque si bien es cierto, casi muchas organizaciones también pueden realizar lo mismo,
que es hacer un experimento, ¿no? Enseñarles con un video, y nosotros el valor agregado que utilizamos es, por ejemplo, ahora es utilizar herramientas tecnológicas educativas que justamente nosotros también brindamos en un área aparte del área de divulgación. Entonces, aplicarlo a lo que ya hemos estado aprendiendo a los niños, y eso ha sido muy enriquecedor y ha sido como que los resultados muy óptimos que hemos podido tener para que esos niños puedan captar la atención durante casi toda la sesión, porque ellos tienen que estar atentos, porque al final ellos van a competir. Y bueno, como todo niño, le gusta el juego y le gusta ganar. Entonces, como saben que tienen que competir, tienen que estar atentos durante la sesión. Entonces, eso ha sido algo muy provechoso para poder tener resultados donde veamos que los niños sí están aprendiendo en los talleres que brindamos. No, brillante. El tema de ya ahora ser una organización que tiene puntos claves en lo que viene a ser difusión científica, ¿ustedes cuáles creen que son los puntos importantes que debería focalizarse una nueva organización que quisiera comenzar a trabajar lo que son temas de divulgación? ¿Qué puntos les recomendarían o ustedes resaltarían que son los más importantes para poder trabajarlos? Ah, bueno, comentando un poco la experiencia que tuvimos nosotros, con EMA hemos tenido que pasar por varias organizaciones, hemos tenido que aprender desde cero también qué es hacer divulgación científica, qué es trabajar con niños, no es fácil. Entonces yo considero que si hay personas que tienen la idea de ser una organización enfocada también a divulgar las ciencias, es justamente generar primero esa experiencia, porque les va a resultar mucho más fácil manejar una organización. En este caso, también buscar un propósito, o sea, ¿hacia dónde vas? Porque nosotros, desde un principio, nos enfocamos en hacer divulgación, como quizás todas las organizaciones puedan hacer, pero enfocada ¿a qué? A un lugar específico, que es los sectores vulnerables como asentamientos humanos, donde quizás esas organizaciones no han llegado. Entonces, hemos visto desde ese punto, y eso ha sido un punto diferenciador. Entonces, quizás buscar qué potencial diferenciador va a tener tu organización en base a otras que también pueden hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eso es eso, ¿no? Generar experiencia, buscar el punto diferenciador, el lugar a donde vas, y sobre todo tener un buen equipo de trabajo, que conectes bien y que todos apunten al mismo propósito, objetivo, que se quiera tener esa organización. Claro, y con un grupo de trabajo con elementos interconectados al final, ¿no? Entonces, esa experiencia de trabajar con tanta gente de diferentes carreras, imagino también, ¿no? Que les han apoyado. ¿Cómo ha sido? Son diferentes universidades, diferentes carreras, también hay diferentes formas de trabajo que seguro se han integrado ustedes. ¿Cómo han visto esto? Sí, en este caso, en mi caso, cuando yo comencé, mejor dicho, con EMA, yo la conocí muy, muy bien, trabajaba muy bien conmigo, tanto cuando estábamos en TechSoup. Entonces, le invité a participar aquí, le dije, EMA, tenemos esta idea, y EMA no vino. Entonces, empezamos a hacer así, con pocos recursos que teníamos. Luego nos ponemos en práctica lo que ya habíamos aprendido. Como les comento, nosotros hemos realizado experiencias anteriores, y en esas experiencias, en esas organizaciones que hemos conocido más personas de diferentes carreras, con diferentes perspectivas también de ver o hacer lo mismo que aquí. Entonces, poder identificar esas personas que tengan el mismo espíritu que nosotros es lo que nos ha permitido conectar muy rápido para llegar en solamente casi 7 meses a todos los objetivos que nos hemos planteado en un inicio y los resultados que ahora tenemos. Y el trabajar con carreras multidisciplinarias nos permite abrir otros puntos de vista, otras ideas mucho más innovadoras. Por ejemplo, cuando hemos mezclado el tema de tecnología, nosotros solamente nos enfocamos a ciencia y no sabíamos cómo poder utilizar otro software, como en este caso el Tinkercad, para poder aplicar igual ciencia. Ahora también estamos viendo de poder aplicar circuitos que puedan simular un experimento, incluso a nivel industrial. Entonces, de esa parte, viendo otro punto, se nos ha permitido tener hasta el momento pues estos resultados. Se siente la emoción que les está embarcando para trabajar estos proyectos, 250 niños, como comentan, 20 talleres, 30 voluntarios, y ahora, ¿cuál es el próximo proyecto que les viene? ¿Cuál es el próximo trabajo a realizar?
Sí, bueno, nosotros ahorita nos hemos enfocado a poder hacer talleres de ciencias ya de manera consecutiva. O sea, un programa cada mes, cada sábado y domingo de un mes específico. Entonces, ese es en el área de divulgación. Nosotros queremos replicar esto mismo, pero en otras regiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra estrategia? Es nuestros aliados de diferentes regiones. Por ejemplo, Educate for Perú nos ha permitido llegar a Trujillo y ahora nos va a permitir llegar a Cusco. También he hecho contacto con Puno. Entonces vamos a llegar a diferentes regiones y ahorita por el tema de la conectividad nos permite ampliar, nos permite llegar a más allá incluso de las fronteras. O sea, por ejemplo, ya hemos llegado a Bolivia, ahora nos queremos llegar a Argentina porque dentro de los voluntarios hay una profesora que es de Argentina, es investigadora también, entonces ella nos puede permitir también hacer esa conexión y eso es el objetivo que queremos hacer, el tema de la descentralización de la enseñanza de las ciencias. El tema laboral también es importante. ¿Cómo están relacionando ahorita, tratando de balancear ese equilibrio entre la vida profesional y el tema de divulgación? Sé que de por sí es difícil ahora con temas de pandemia, pero ¿cómo están logrando ese equilibrio en la vida diaria? Yo comienzo y luego Emma, porque ella también tiene otra experiencia que darle. En Sin este problema. caso, en mi persona, yo bueno, terminé la carrera hace un mes y como he visto tanto potencial en eso, yo me estoy dedicando en caso full time aquí. Creo que ha sido una decisión muy buena de mi persona porque considero que si tengo quizás la oportunidad de poder brindar todo mi tiempo, energía a un proyecto que sí estoy segura que va a seguir creciendo. Entonces, en este punto, estoy aquí enfocada solamente, pero sí en el caso del equipo, hay bueno, la idea de que tienen que trabajar también y estudiar, ¿no? Entonces, Emma va a comentar su experiencia y cómo lo está llevando y cómo se está apoyando aquí en la organización. Emma, por favor. Claro, sí. Comentarles que, bueno, yo también actualmente estoy trabajando ya, yo desde que egresé, yo estoy ejerciendo mi carrera, sin embargo, también estoy dedicando tiempo a Ciencia en tu Comunidad. ¿Y cómo realizo esto? Mediante el soporte que pueda tener yo dentro de los voluntarios, dentro de los coordinadores que existen en Ciencia en tu Comunidad, porque si bien es cierto, uno debe estar presente en cada coordinación, en cada actividad, pero puedes conectar y puedes conseguir apoyo dentro de ellos mismos, ¿no? En mi caso, yo tengo fines, tengo libre, ¿no? Ciertos días, y esos días me dedico a coordinar con el tema de las reuniones, el tema de los programas, con los demás coordinadores de cada área, ¿no? Coordinadores de química, coordinadores de física, de biología, de matemática, porque en mi caso estoy en el área de divulgación, ¿no? Entonces, de esa manera yo trabajo de la mano siempre con personas que están dispuestas a ayudarme en ese aspecto, porque si bien es cierto, estoy involucrada, muy involucrada en esto, sin embargo, estoy tratando de balancear, ¿no? El tema de la vida profesional con el tema de ciencia en tu comunidad, porque yo también creo mucho y que tiene mucho potencial, ¿no? En seguir desarrollándose. Entonces, de esa manera estoy llevando, ¿no? Ahorita, como hablan justo del tema de voluntariado, de la gente que le está apoyando, ¿cuál creen que es lo que necesita una persona para poder apoyarlos en lo que viene a ser ciencia en la comunidad? ¿Y qué requisitos debería tener esa persona? ¿Y cómo contactarse con ustedes al mismo tiempo? Sí, en nuestro caso, cuando el tema del voluntariado, que sí tenemos muy en cuenta un punto importante, el compromiso. Nosotros, cuando iniciamos a la primera convocatoria, que fue en junio, lo primero que hicimos es lanzar nuestras redes y vimos que casi como 70 personas habían postulado, pero cuando teníamos que pasar a la siguiente etapa, que es la entrevista, solamente creo que era la mitad. Y ahí se nota el compromiso que demuestra la persona hacia una organización o lo que se tiene que comprometer. Entonces, nuestro procedimiento para que participen aquí sí es un poco riguroso en cierto sentido, porque identificamos a aquellas personas que sí sabemos que nos van a apoyar para que esto crezca. Y ha funcionado. Porque si hubiéramos aplicado como yo he visto en otras organizaciones que quizás dice, ah, yo te conozco y te invito, te agrego al grupo de WhatsApp y ya vemos qué después vamos a hacer. Entonces, cuando tú planteas una actividad después, no tienes quizás la seguridad y es tan incierta esa situación
de que esa persona puede participar contigo o puede comprometerse 100%. Entonces, cuando en el caso del voluntariado hacemos la convocatoria cada 3 meses, en este caso ya comenzamos o terminamos este mes y hasta diciembre. Entonces, a partir de diciembre para adelante, o sea, 3 meses, hasta marzo, estaríamos lanzando una nueva convocatoria. Ellos se inscriben en el formulario, luego pasan una entrevista y luego le hacemos algunas preguntas que consideramos que son muy importantes para que aporten a la organización y vemos si es que ellos tienen lo que quizás se requiere para que sigamos continuando con los proyectos y ya se les invita a participar en la organización, ¿no? Entonces, ellos firman una carta de compromiso por esos 3 meses para que puedan ayudarnos en lo que nosotros requerimos para que estos proyectos se puedan dar bien. Por eso que quizás ese es un punto clave para que en tan solo 6 meses hemos podido tener resultados grandes. Nos habías comentado que la Municipalidad de Lima les había ayudado en el tema de difusión, pero tema logístico o tema de alguna parte financiera no va por ese sentido. No, en el aspecto financiero no. Pero en este caso, ¿algún proyecto que esté encaminado y que necesite algún tipo de apoyo y haga el pedido para que alguna organización esté dispuesta a apoyarlos? Disculpe, no he escuchado muy bien. Emma, ¿puedes contestar? No, si es que tuvieran alguna otra organización, tuvieran algún proyecto próximo que necesite algún financiamiento y que necesite el apoyo de alguna empresa que quiera colaborar con ustedes. Sí, nosotros estamos viendo ya de manera interna el tema de también poder conseguir acceder a esos programas que también brindan, ¿no?, financiamiento para nosotros también poder potenciar y llegar y expandir, ¿no?, las actividades que estamos realizando. Por el momento estamos trabajando netamente con organizaciones, ONGs y otros, ¿no?, por el momento, pero sin embargo nosotros tenemos planificado a futuro también poder trabajar con estas organizaciones que puedan potenciar de alguna manera los programas que realizamos, ¿no? Claro. Ahora, ustedes están tratando de descentralizar precisamente este tipo de actividades, ¿no? Veo que ya están yendo a lo que es provincias y hasta parte de Argentina, como comentan mismo, ¿no? Entonces, ¿qué otra visión, cuál es la visión máxima que están tratando de llevar con este proyecto? Ya. En este caso, conciencia en tu comunidad, lo que queremos es justamente que cada voluntaria se convierta como un embajador de su región. Hasta el momento tenemos voluntarios que representan a 15 regiones, o sea, nos faltan 10 regiones para llegar a 25 de todo el Perú. Entonces, eso es nuestro objetivo, que tengamos esos 25 embajadores y con lo que ellos están aprendiendo en la organización, lo puedan replicar en sus comunidades, en sus regiones. Eso es en la descentralización aquí en Perú, pero sí ahora por todo el tema de la conectividad nos permite llegar más allá en otros países, y eso también lo podemos hacer gracias a los contactos que hemos generado y otras organizaciones que también nos brindan las redes de contacto que ellos tengan. Entonces, de esa forma es lo que queremos, ¿no? Replicar en base a voluntarios capacitados en la organización. No hay una carrera específica, todas las carreras son completamente libres para participar. Bueno, para hacer los talleres de ciencias sí se requiere a personas que tengan conocimientos, ¿no?, en estos temas, pero sí también tenemos voluntarios de otros ámbitos que nos apoyan en el tema interno, en la organización interna, logística, financiera y lo que se quiera. Claro, genial. Hasta ahorita todo el proyecto que me indicas es excelente la idea y más que felicitarlos en el trabajo que están realizando. ¿Algunas palabras finales que tengas para poder terminar ya la transmisión con ustedes? Unas palabras al mismo tiempo de sugerir el mismo apoyo que ustedes necesitan, ¿no? Sí, yo quería comentarles un poquito. Nosotros ahorita para poder financiar todo eso estamos realizando servicios, en este caso para ciencias, o sea, talleres de ciencias, estamos haciendo fiestas científicas virtuales, así que
no sé, llevar la ciencia en sus fiestas para sus sobrinos o hermanitos. Entonces pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Por otro lado, estamos brindando también cursos de plataformas y simuladores dirigidos especialmente a docentes que quieran ayudar con la divulgación de la ciencia. Y otros son cursos también de metodologías de investigación científica. Se viene un curso de metodologías de investigación científica organizado por nosotros. Entonces, el objetivo es justamente poder recaudar esos fondos para hacer los talleres de manera gratuita y que se pueda seguir generando esas sinergias para poder llegar al objetivo, que es la descentralización de la enseñanza de ciencias en casi todas las regiones del Perú. Eso es lo que quería añadir. Gracias. Emma, tus palabras finales, por favor. Claro, bueno, en mi caso también quisiera invitar a las personas que se interesan mucho por la divulgación y difusión científica a contactarnos, ¿no? Porque de alguna manera u otra ese ha sido nuestro método de ir creciendo y conectando con más personas, ya sea de diferentes universidades, instituciones, organizaciones que quieran aportar de manera, ¿no?, a la divulgación científica. Entonces estamos muy abiertos a esas posibilidades de recibir más personas que estén alineados a nuestros propósitos, ¿no? No solamente, como comentó Fátima, personas que estén ligadas directamente a las ciencias básicas, que estudiantes, ¿no?, egresados, trabajadores, profesores, sino también actualmente como estamos desarrollando una página, ¿no?, e-learning para ofrecer estos servicios de capacitaciones. Actualmente contamos también con programadores, con personas de marketing, entonces de alguna manera u otra nos están ayudando de otras carreras también y quedan abiertas las posibilidades de contactarnos, ¿no? Y bueno, muchas gracias también por la invitación y bueno, eso sería todo. No, muchísimas gracias a ustedes. Les agradecemos a todos por haber acompañado nuevamente a nuestro evento de Generando Lazos, en este caso con Ciencia en tu Comunidad. Los esperamos el próximo domingo por la tarde nuevamente para encantarnos con Space de San Marcos y poder nuevamente mantener un diálogo cordial, al igual que hemos tenido con Ciencia en tu Comunidad. Gracias con todos.